amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes desde la ciudad de Shanghai, China. Y bueno, el día de hoy para invitarlos a todas aquellas personas que les interesa seguir un poco más de cerca toda aquella información que tenemos aquí en el canal de La Vida en China y seguirlo un poquito de manera más profesional, pues comentar con ustedes que tenemos esta página de Spontasia, spontasia.com, en donde nos dedicamos a dar diferentes conferencias y seminarios en dos grandes vertientes. La primera es conferencias sobre el turismo internacional y sobre todo información que hemos estado subiendo de manera más casual en lo que es el canal. El número uno es el turismo internacional, que de hecho hace un par de años estuvimos en la ciudad de Cancún, en México, y bueno, estuvimos dando una pequeña conferencia sobre temas principalmente de turismo, como fue los cruceros, aerolíneas y el tema cultural asiático. Entonces fue bastante divertido, bastante bien y ameno. Compartíamos por ahí algunas vivencias y cuestiones importantes sobre los diferentes temas, principalmente los cruceros, sobre todo porque estuvimos ahí trabajando un par de años ya hace algún tiempo, y es así como extendimos nuestra red de contactos, y eventualmente muchos de esos contactos se fueron a trabajar a las aerolíneas como Emirates allá en Dubái, Etihad en Abu Dhabi y principalmente los Emiratos. Entonces vamos a tratar de tener pequeñas entrevistas con los ponentes que tuvimos esa ocasión y tratar de ponerlas aquí en esta serie de videos. También dimos información sobre la diversidad cultural que hay aquí en China y sobre todo en Asia también, ya que hace algunos años estuvimos también viviendo por allá en Vietnam, Indonesia y bueno, en diferentes zonas del globo terráqueo. Ese es un gran tema de lo que toca Spontasia, conferencias sobre el turismo que principalmente van de 1 hora a 50 minutos. La siguiente gran cuestión de Spontasia son seminarios. Estos seminarios son más como workshops y seminarios a nivel de negocios y temas organizacionales, y estos los hacemos en 1 o 2 días consecutivos, más o menos unos 3 o 4 horas al día con case stories que se dan. Y ya sean los temas de conferencias internacionales en turismo, así como los seminarios, se pueden dar en inglés y en español, entonces tenemos ponentes para esto, pues podemos encaminar los mismos objetivos que la compañía se plantea. Y bueno, esas son las dos grandes vertientes que tenemos aquí en Spontasia, y bueno, denle un vistazo si es de su interés dar un poquito de mayor seguimiento a temas culturales, sobre todo no solo de China y Asia, sino también en cuanto al turismo internacional. Pues gracias por la atención y seguimos viéndonos hasta la próxima. Saludos. Organizacionales con esta variable de China. Oh, ok. Sobre el tema de China y cuestiones culturales, pues hacerlo en esta página que tenemos para ustedes es... Bueno, ahora ya tengo a 2 personas que están tomando fotos y si quieren se las voy a mostrar. A ver, las tenemos de este lado. Una de este lado.